a través de las convocatorias de estímulos para el arte y la cultura, se abrió una pasantía para hacer un mes en la Cineteca Nacional de México. Y ya luego de que volví tenía unas horas de formación especializada en unos archivos de la ciudad, y una de las cosas que también me encontraba era que, claro, pueden existir muy buenas intenciones en algunos casos, pero cuando falta formación podemos estar trabajando mal con los materiales o con los soportes. Es importante la conservación del archivo audiovisual porque es precisamente como la memoria de los hechos, de vivencias de personas y de toda una dinámica cultural, política. Cuando nosotros trabajamos con las imágenes y con los archivos, tampoco estamos buscando una verdad absoluta, sino que estamos construyendo una memoria, construyendo unas verdades a partir de unas imágenes que existen. Buenas tardes, bienvenidos a Jornadas de la Memoria, una actividad liderada desde el componente de archivo de la Cinemateca Municipal de Medellín en articulación con la Biblioteca Pública Piloto. Y hoy también estamos entrelazados con la Unidad de Memoria y Patrimonio y con la Gerencia del Centro. Este es un espacio que busca reconocer la labor de los procesos de gestión de los archivos audiovisuales de la ciudad de Medellín y del país. Mi nombre es Ana María Ramírez y los estaré acompañando en la tarde de hoy. En este mes de junio tenemos como invitado al grupo Hábitat Latente y a la gerente del centro para conversar sobre el barrio Prado, sobre sus familias, su patrimonio, sus casas y por supuesto sus archivos. Además les contaremos sobre la plataforma Céntrico, un ejemplo de difusión de los archivos audiovisuales de las familias del barrio Prado de la ciudad de Medellín. Como para entrar en materia, como para iniciar con la jornada de hoy, los invitamos a ver un video y a continuación les presentaré a nuestras invitadas. Bienvenidos. Bueno, vamos a revisar en un momentico como el inconveniente técnico que tenemos con el video para retomar. Mientras tanto, les voy presentando a nuestras invitadas. Hoy tenemos del grupo Hábitat Latente, tenemos a Ana Carolina Naranjo. Ella estudió dirección cinematográfica en la Universidad de Cine en Buenos Aires, Argentina. Le interesa el cruce de la imagen, el movimiento con otras disciplinas, pensando un poco como en la puesta en escena del documental expandido y las imágenes expandidas, y también le gusta todo el tema de latente del audiovisual. Trabajó como docente en la Universidad del Cine y la Universidad de Buenos Aires. Ha sido parte del área de educación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y los museos y las colecciones del Banco de la República de Colombia. Bienvenida, Ana Carolina. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a la Cinemateca y a todas las entidades que hacen posible este espacio de memoria y para pensar el territorio y nuestros archivos. Bueno, gracias por aceptar la invitación pues como a este programa. Continuamos con Alana Ocampo Molina. Ella es maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con experiencia en investigación, gestión y desarrollo de proyectos enfocados en la recuperación histórica, en la memoria y el patrimonio cultural material e inmaterial. También realiza inventarios, registros de patrimonio bibliográfico y documental, estados del arte, construcción de líneas de tiempo, crónicas e interpretación de archivos audiovisuales. Ha trabajado en grupos de investigación, colectivos y semilleros. Buenas tardes, Alana. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por invitarme a este gran espacio para hablar de nuestro proceso. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también tenemos como invitada a nuestra gerente del centro. Ella es Mónica Pavón Carvajal. Es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en restauración de monumentos arquitectónicos y rehabilitación de centros históricos.
tiene una experiencia de más de 20 años en procesos de identificación, valoración, intervención y gestión del patrimonio cultural, siendo asesor en diferentes ciudades de Colombia. Ha pertenecido al Consejo Departamental de Patrimonio de la Gobernación de Antioquia, al Comité Técnico de Patrimonio Urbano y Arquitectónico de la Gobernación de Antioquia y fue presidente del Consejo de Patrimonio de Medellín en los años 2016 a 2018 y actualmente es la gerente del centro. Bienvenida, Mónica, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana María. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan esta tarde para hablar un poquito del Barrio Prado, de patrimonio, y un saludo muy especial a mis compañeras de mesa, Ana Carolina y Alana. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, pues, como por estar en la tarde de hoy. Quisiera saber si de pronto en este momento ya podríamos ver el video y ya empezar como a conversar, también invitarle a todos los que nos están viendo a que hagan sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, que en esta tarde de hoy vamos a hacer una charla muy, muy amena, muy participativa y por eso los invitamos a que nos escriban por el chat del Facebook de la Cinemateca, de la Biblioteca Pública Piloto y de Memorias y Patrimonios de la Alcaldía. Entonces, miremos el video y ya continuamos. Bueno, el video es del colectivo Habita Latente y quisiera empezar preguntándole eso, ¿qué es el colectivo? ¿Cómo llegan al Barrio Prado? ¿Y por quiénes están conformados a partir de Ana Carolina y de Alana? O sea, ¿quién conforma este grupo? Nosotros somos un grupo interdisciplinario de profesionales que trabajamos por la gestión creativa del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Medellín. En Habita nos interesa diseñar y ejecutamos como diferentes proyectos y estrategias para la promoción, difusión y apropiación creativa del patrimonio. Pues para eso utilizamos la comunicación y las TIC como herramienta para poner en diálogo el territorio, las personas que lo habitan, las personas que lo circulan y hacer una lectura más allá de esas capas invisibles de memoria que existen en la ciudad. En un hábitat latente, los dos, pues en este momento están dos de los miembros fundadores, que es Alanato Campo y Juan Fernando Hernández. Ellos junto a Magret Batista en el 2017, pues como egresados de Historia y Artes Plásticas de la Universidad Nacional de la sede de Medellín, les interesan como empiezan a tener como esa preocupación por el patrimonio y una inquietud en particular sobre los efectos de la transición histórica y sus consecuencias sobre la arquitectura y la conservación. Entonces ahí es cuando se reúnen y empiezan a pensar sobre el territorio, sobre la ciudad y sobre Prado.
Ya después nos unimos como diferentes personas. Lo interesante es que desde el saber interdisciplinario queremos aportarle nuevas miradas, nuevas visiones, y nos hacemos como un complemento con ese saber histórico o esa mirada histórica de los historiadores de, por ejemplo, Juan Fernando y Juan Diego, de la manera de cómo comunicarnos y cómo acercarnos mejor a la población de Ana María, o de poner de una manera creativa esos archivos o esas memorias que realizamos a partir de los diferentes proyectos. Estas son nuestras redes sociales para que nos sigan. Entonces podemos encontrar como toda la historia de Hábitat Latente en Wix. También están como en diferentes canales, en YouTube y en Facebook y en Instagram. Entonces un poquito como que esa es como la historia en general. Algo que es que hay que resaltar muy fuerte es que es una iniciativa ciudadana, no fue como una cosa de alguna entidad privada o incluso una entidad, no, fue como iniciativa ciudadana que empezamos a tener como esa idea, o mis compañeros, y ya después nosotros nos unimos como a pensar en el territorio. Qué bien, creo que es un grupo de diferentes profesionales con una misión, una visión sobre el patrimonio. Y ahora, Mónica, pues nuevamente bienvenida, y que nos cuente un poco sobre la gerencia del centro, qué proyectos y programas se están realizando específicamente en la Comuna 10 y en el Barrio Prado, como para ya entrar y contarles bien cómo ha sido este trabajo de Hábitat Latente y también de la gerencia del centro en este barrio tan representativo para la memoria, para el patrimonio y la investigación de la ciudad de Medellín. Bueno, voy a tratar de ser concisa porque lo que me preguntaste es como así de gigante. Primero, ¿qué es la gerencia del centro? Muy importante, y te agradezco mucho esa pregunta porque muchas personas no saben eso, qué es, dónde está, para qué sirve. Y esta es una dependencia que ha mutado muchísimo en la administración municipal. Primero nació como una oficina de la EDU donde se tenía como el control de todas las obras de infraestructura que se realizaban en el centro. Luego pasó a ser parte de la Vicealcaldía de Gestión Territorial, donde se generaron varias gerencias: la gerencia de corregimientos, la gerencia del poblado, que ya no existe, y la gerencia del centro. Y ahí, pues, lo que se buscaba era tener como un relacionamiento entre el vicealcalde de la gestión y el control del territorio con los diferentes actores que habían, pues, en ese momento en la Comuna 10. Luego pasó a ser directamente una oficina del despacho del alcalde, la administración de Federico Gutiérrez, y empezó a ser parte del gabinete municipal. Esto es muy importante porque tiene voz y voto en el consejo del municipio, y eso hace que las voces del territorio, pues, estén mucho más cercanas a las decisiones políticas y administrativas. Y finalmente, en esta administración, la gerencia del centro, además de tener como una misionalidad de articular los procesos de los actores territoriales con la administración, con las diferentes dependencias de la administración, tiene planes y proyectos al interior del plan de desarrollo. Es decir, funciona como una secretaría más, con unas acciones muy concretas, y empezó a operar gastos. Entonces, pues, tiene una responsabilidad muy grande también. Y con lo que me preguntas entonces de los proyectos y programas, pues nosotros tenemos un programa y 10 proyectos en el plan de desarrollo de diferentes tipos. Tenemos el programa Bandera, que es Centro Consentido, y Centro Consentido es una acepción de un proyecto, de un programa de cultura ciudadana, que lo que busca es visibilizar, promover, divulgar y tratar de apropiarnos del arte, la cultura y el patrimonio del centro de la ciudad, para que no solamente sea el centro de Medellín, sino que lo reconozcamos como se reconoce Medellín en este momento, que es una ciudad-región, pero adicionalmente recuerden que vamos a pasar a ser un distrito especial de la nación. Entonces, este centro ya hace parte del centro de toda una región. Y tenemos proyectos que van desde proyectos de infraestructura, como la construcción de parques de bolsillo, proyectos de planeación urbana a largo plazo, como son el uso de edificios mixtos para el desarrollo de equipamientos y de gobernanza en el centro, pero también tenemos proyectos, por ejemplo, de apropiación del espacio público, como son las alianzas para el padrinazgo de espacios públicos, y tenemos proyectos sociales
como por ejemplo la caracterización social de la Comuna 10. La Comuna 10 tiene 17 barrios y la gerencia del centro es como una representación del alcalde en el territorio. Qué bien todo este contexto que nos dan, porque es importante pues que todas las personas que nos están viendo conozcan las actividades, los proyectos que hace la gerencia del centro y cómo se han venido articulando con la comunidad y cómo podemos seguir trabajando en conjunto. También pues como el tema de que hablábamos hoy es del barrio Prado, que hace parte pues como de la Comuna 10, que es uno de los más representativos de la ciudad de Medellín. Entonces era como para entrar un poquito como en contexto de los temas que vamos a hablar hoy, porque queremos relacionar mucho el tema del patrimonio con los archivos. Entonces, ya continuando con esta charla y entrando ya más en el barrio Prado, quisiera preguntarle a las chicas qué clases de patrimonio se pueden identificar en el barrio Prado y que también nos cuenten mucho cómo llegaron ellas a esos archivos, a esas casas y también como a las familias que las representan, porque ahí también hay una conexión con la comunidad. Listo, bueno, en Prado podemos distinguir como tres tipos de patrimonio, pues según la investigación que hemos hecho en el colectivo, que lleva alrededor de 4 años, ese sería como el cuarto año, que es el patrimonio inmueble, que corresponde a toda la parte arquitectónica, las casas que dan cuenta de esa evolución de urbanismo de la ciudad y que van a ser como nuestros elementos a través de los cuales llegamos al archivo. Está el patrimonio natural de todas las especies que hay en Prado. Son alrededor de más de 2.000 especies nativas, tengo entendido, que tiene el barrio Prado. Hay especies tanto como en la parte exterior del barrio como interno dentro de la casa, porque hay casas en las que, por ejemplo, hay árboles, por ejemplo, el jauticaba de uno de los propietarios con el cual hace vino, tiene su marca de vino. También está todo el tema de patrimonio cultural y material que está representado por todos los habitantes y todas las historias de vida que hacen parte del barrio Prado. En el tema de patrimonio nos hemos centrado mucho en la parte de patrimonio inmueble y hemos encontrado que hay una relación totalmente directa con el patrimonio cultural porque tenemos que la casa es como ese contenedor de historias, ese elemento a través del cual hemos podido llegar al archivo. En las casas nosotros las hemos mencionado como museos de historias, realmente porque todo lo que se encuentra habla de esa historia de la casa. Hemos hecho una investigación alrededor de 15 casas. El barrio Prado tiene 266 bienes inmuebles, pero digamos que esto ha sido un proceso largo, ¿cierto? Y lo hemos hecho como por fases. Y ahorita llevamos la investigación de 15, que más tarde les mostraremos la plataforma Céntrico, donde hemos consignado parte de ese archivo y parte de esa historia. Les contaba pues que en la casa podemos encontrar todo tipo de elementos. Hemos encontrado que los moradores son coleccionistas que han heredado este deseo de atesorar objetos en el tiempo como una herencia familiar, por un gusto de dotar de significado los espacios que habitan, sus enseres. Todas aquellas colecciones que hacen parte que han sobrevivido el tiempo para atestiguar un recuerdo, una anécdota, una mirada estética, una época, y que por lo general a veces tienen un valor más simbólico que económico, aunque en Prado pues se da como las dos cosas, tanto simbólico como económico. También encontramos que los espacios de Prado están dotados como de todo ese simbolismo y toda esa estética que está pregnada como del asunto familiar, y podemos encontrar objetos que pueden coleccionarse como cartas, música, muebles, apuntes de cocina, fotos, dibujos, estampas. Por ejemplo, en una de las casas encontramos que dentro de las baldosas los niños enterraban las cartas y hacían sus testamentos. También encontramos colecciones de música, por ejemplo, en la casa de la calle Miranda encontramos una gran colección de música afrocaribeña. Los propietarios en el tiempo han también traído instrumentos de diferentes partes del mundo. Hay casas muy musicales. Está, por ejemplo, la casa de Luthier, que tiene muchos instrumentos. También están las colecciones, por ejemplo, de vajilla. Los discos también se coleccionan, los libros.
También muchas pinturas, hemos encontrado varios cuadros de pinturas como Débora Arango, de autores colombianos, grabados del siglo XVII. Hemos encontrado también otros elementos que aparentemente uno no los ve como objetos muy valiosos, pero cuando te cuentan la historia te das cuenta de que está directamente relacionado con la historia de vida. Hay otros elementos que hacen parte de la casa, que si uno hace un registro en el tiempo, como hemos hecho nosotros, pueden volverse colecciones. Por ejemplo, atestiguar todo lo que le sucede a la casa como un ser vivo que sufre un ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, el desgaste de las paredes, los papel tapiz, que ya se ven muy pocos en Prado, todo el tema del decorado, las flores, el tema también de las texturas, porque digamos que como son construcciones hechas con materiales muy finos y muy nobles, el paso de tiempo va develando esas capas, entonces se vuelven como unos relieves muy interesantes que son muy bellos a la vista, también al tacto, ¿cierto? Huelen, las texturas huelen, pueden tactar, pues, palparse. En el colectivo también, aparte del álbum familiar que les hablaremos más tarde, también hemos hecho un archivo propio de registro de fachadas, registro de interiores, cómo incide la luz en estos espacios, porque digamos que algo característico de Prado es que la luz tiene una incidencia muy importante porque genera unos relieves efímeros, la luz actúa como un huésped que pasa en algunas horas. Es increíble sentarse a ver cómo cae un atardecer en un patio y cómo se forman figuras efímeras en las paredes, en las ventanas, en los vitrales. Es muy importante también decir que todos esos objetos que guardan esta relación simbólica y la casa como tal, tienen una relación con el morador, una simbiosis casi íntima, porque digamos que uno entra a las casas de Prado y da cuenta de quién vive en esa casa, ¿cierto? Por la forma como está decorado los espacios, también uno se da cuenta como de los ritmos domésticos, las acciones de la casa, hay toda una poética en estos lugares. Y todo se da como en el diario vivir, ¿cierto? Digamos que Prado es un escenario donde el patrimonio toma forma, por así decirlo, ¿cierto? También digamos que encontramos también el tema del álbum familiar que Carol les va a hablar ahorita, y es que cuando vemos las imágenes, eso inmediatamente nos remiten a unas historias muy hermosas relacionadas con la poética de la música, como les hablaba de los instrumentos, porque vemos a los propietarios tocando sus instrumentos, también la poética del aroma, ¿cierto? Porque digamos que en algunas casas era muy característico ciertos aromas, por ejemplo, las tortas, los pasteles, el suspiro, la María Luisa. Entonces vemos, por ejemplo, muchas fotografías que tienen que ver con las celebraciones familiares, también tienen que ver, por ejemplo, con la llegada de algún familiar del extranjero, cuando iban de la finca y traían pues, como los elementos, también está presente eso. Los domingos, por ejemplo, se perfumaban porque traen como los olores del campo, entonces vemos fotografías que dan cuenta de todo eso bello que se mezcla entre la vida del campo y la vida de la ciudad. También hay otros elementos que tienen que ver no solo con lo familiar, sino también con las fundaciones. Digamos que como Prado ha sido un barrio que ha sido habitado de muchas maneras en el tiempo, no solamente por las familias originarias, cierto, que llegaron, sino que también han llegado otras organizaciones, colectivos, grupos. Caro, te puedes volver un poquito a la parte de los mapas. Colectivos, grupos y también fundaciones que ellos también tienen sus propios álbumes, sus propios archivos, ¿cierto? Entonces esos archivos también dan cuenta, por ejemplo, de las celebraciones, de los encuentros, de toda la actividad cultural, ¿cierto? Prado es un lugar muy bello justamente porque tiene una riqueza increíble, no solamente por lo histórico, por lo patrimonial, sino por toda la parte que ha resignificado Prado. Nosotros dentro del colectivo hemos formado y hemos sido cofundadores de algo muy, muy especial, que es la Mesa Prado Cultural. La Mesa es un ente territorial en el cual se gesta, yo creo que el proyecto más importante que tiene Prado, que es el Prado Distrito Cultural y Patrimonial. Entonces, por ejemplo, las imágenes que veíamos al principio, que hacen relación a los murales, vienen de ese proyecto, que es resignificar las paredes, volver el barrio una galería urbana, también con los mismos artistas de la ciudad. Tenemos también todo el tema, por ejemplo, de hacer un mapeo. Si ustedes van a Prado, la forma de conocer a Prado es caminándolo, ¿cierto?
y nuestra metodología ha sido a través del método etnográfico, pues para encontrar todos esos archivos. Nosotros vemos el caminar como una especie de acto performativo, donde estamos atentos a escuchar, a ver, a captar todas esas esencias que tiene Prado en el tiempo. Y a través de la mesa y los mapeos que se han hecho, que son muy importantes porque en el barrio, con la sinergia que hemos hecho con otras organizaciones, son alrededor de 30 organizaciones que trabajan en la mesa, que han estado ahí en el distrito, hemos hecho muchos diagnósticos y hemos visto cómo Prado se ha resignificado en el tiempo desde la parte cultural. Es un barrio súper cultural, tiene bibliotecas, tiene cafés culturales, tiene taller de artistas, tiene casas culturales como y cercanas, por ejemplo, no directamente en Prado, pues dentro de Prado y colindan también muchas casas culturales. También está la Casa del Patrimonio, que han sido pues como unos aliados en todo este proceso. Está Plaza Arte y los mismos propietarios, porque digamos que ellos tienen un gusto por difundir todo lo del legado cultural. Entonces, si uno se acerca a los propietarios, es muy bonito porque ellos te permiten también como acceder a toda esa magia de los espacios. Si quieres, Caro, continúa con la parte de los álbumes familiares. Bueno, qué bien, Alana. Muchas gracias como por ese recuento. Antes que siga Caro, quería leer algunos comentarios que nos llegan por acá a las personas pues, que están conectados, que sigan escribiéndonos, que muchas gracias por estar en la tarde de hoy. Margarita Peláez Mejía dice, rescatar el centro de la ciudad del patrimonio de Prado es memoria viva, arquitectura, urbanismo, diversidad de flora y personajes que han hecho historia en la ciudad. También tenemos otro comentario de Memorias y Patrimonios de Medellín, donde dice, buenas tardes, gracias por propiciar este espacio. Cada vez que en Medellín se habla de patrimonio, es ineludible referirse al barrio Prado. Claro que sí, porque es uno de los barrios más representativos, está en el centro. También hace toda referencia cuando Alana nos contaba pues, un poco a todos esos objetos, todo lo que representan las familias, todo lo que representa el arte. Yo acá también le quiero hacer una pregunta a Mónica, porque sé que ella en años anteriores también trabajó en varios proyectos de investigación en el tema de patrimonio en el barrio, entonces que nos cuente o nos complemente como esos resultados y como ese impacto que tiene pues, como en la arquitectura, en la infraestructura, del barrio. Bueno, sí, mira, yo desde que regresé, yo fui a hacer mi maestría a Bogotá y cuando regresé a Medellín tuve una obsesión y era poder trabajar en el barrio Prado porque me preocupaba muchísimo semejante riqueza patrimonial y que no estaba como dentro de los planes de protección de la ciudad. Entonces, lo primero que hice, tuve la fortuna de trabajar en el primer acuerdo de protección del barrio patrimonial de Prado, que fue el decreto 23 del 2016, donde por lo menos se dijo, vamos a tratar de preservar y demostrar este como nuestro sector patrimonial de la ciudad. Luego pues tuve la oportunidad de seguir trabajando desde la Academia de Investigaciones y finalmente por allá en el año 2016 monté mi Fundación Patrimonio para el Desarrollo, que era pues como mi sueño, poder estar en el barrio Prado, estar con una oficina en una de estas casas patrimoniales y a partir de ahí entender la dinámica desde el interior, ¿cierto? Desde reconocer no solamente las formas, la estética y los espacios, sino sobre todo conocer a los residentes, sus costumbres, sus formas de habitar y los sueños y expectativas que tenían frente al desarrollo del barrio. Ahí entonces nos unimos a la Alianza Público-Privada del Paisaje y el Patrimonio y desarrollamos un proyecto de gestión integral del barrio Prado que atravesaba como todos los componentes de una recuperación de un sector patrimonial, el urbanístico, ambiental, arquitectónico, el comunicacional, el social, el histórico, en fin. Hicimos un plan general que es el plan que permitió el desarrollo de proyectos como, por ejemplo, el Parque de Prado, que ya lo vamos a entregar en estos días, toda la recuperación de fachadas de la calle Palacé, y frente a eso quiero el trabajo pues, de señalética de los inmuebles, el trabajo
de reconocimiento, pues como de algunas familias y de algunos, hicimos un trabajo muy lindo de recuperación de memoria de las cocinas en Prado, hicimos el libro ¿A qué sabe Prado en 90 años? Que nos permitió pues meternos al interior de las cocinas, de las recetas y de las familias para entender cómo eran las dinámicas de ese sector tan diferente en la ciudad. Y hablando de archivos, para poder como relacionar este tema del plan integral de Prado, es muy importante que si estamos hablando de archivos, reconocer que las ciudades son libros. Y aquí nosotros en la arquitectura de Prado tenemos la representación no solamente de diferentes estilos arquitectónicos, que sobre todo sobre el eje de Palacé, donde están localizadas la mayor cantidad de viviendas declaradas como patrimonio de la ciudad, sino también de poder identificar en ellas costumbres, formas de vida, clasificaciones sociales, por ejemplo. Podemos ver cómo diferentes países pasan de una arquitectura a otra en las casas del barrio Prado. Entonces, digamos que el mayor archivo arquitectónico que tiene la ciudad de Medellín está localizado en el barrio Prado. Qué bien todas esas reflexiones, porque eso nos permite los archivos mirar como esos cambios, pero también lo bonito de antes, compararlo con lo de ahora, y es a través de esas imágenes, de esos videos y de esas casas, como nos decía Mónica, que podemos hacer como ese trabajo también de memoria. Y precisamente el grupo Habita Latente, en su proceso de investigación, quiso compartir, acercarse un poco más a las familias del barrio Prado, de mirar sus archivos, sus fotografías, sus celebraciones, también un poco la transformación de ciertos lugares de los interiores de las casas. Entonces me gustaría que nos contaran de eso, de esos álbumes familiares que encontraron, de ese acercamiento y de todo el proyecto que vienen realizando con este archivo y con las familias. Igualmente, invitamos a todas las personas que están conectados a hacer sus preguntas, sus comentarios, que nuestras invitadas están dispuestas como a darles respuesta y a compartir sus experiencias. Bueno, algo muy importante que pasa es como todo el mundo, todo lo que se puede entender en esos soportes y lo que pasa dentro del álbum familiar. Entonces el álbum familiar es como un universo en sí mismo y las imágenes que se guardan ahí pues tienen como, también van envejeciendo, les pasan cosas. Entonces a lo largo del tiempo se manchan, pierden, se descolorizan, dependiendo de cómo las guardemos, tienen como una vida. Entonces no solamente hay como todas las cosas que la imagen de por sí que guarda, sino el soporte de por sí también es un ente vivo que se va transformando en el tiempo. Eso es como súper importante como para nosotros empezar a hablar. Las fotografías, las cartas, las epístolas son elementos que tienen unas potencialidades para acceder a diferentes lugares que no son tan estudiados. Entonces, por ejemplo, el lugar de los afectos, el lugar de los sentimientos, del ordenamiento de los vínculos, es una manera de dar testimonio de cómo experimentamos el mundo y cómo experimentaban el mundo esas personas. Entonces, en el álbum familiar está como también como otra historia que se complementa a esa historia oficial, que de pronto aparecen unos personajes que no son como los importantes para la historia mayor, pero sí son importantes para nuestras historias personales y para empezar a armar como una memoria de territorio y dentro de ese patrimonio. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando nosotros empezamos a buscar dentro de la historia de Barrio Prado y también en esas fotografías, porque, por ejemplo, nos, así como vemos, empezamos a ver cómo se ve en el tiempo y cómo habitan esos espacios, por ejemplo, el Palacio Egipcio, ¿cierto? De todas maneras, detrás de cada fotografía hay un proceso de construcción.
Entonces se selecciona la pose, los ordenamientos de los personajes, hay una puesta en escena del cuerpo, entonces miren los tres niños que se dicen, vamos a juntarnos así, a ponernos frente a la cámara. La cámara se baja un poco para poderlos tomar, o en otras donde se ve como la grandilocuencia del espacio y de la arquitectura, que también es como tan característica, por ejemplo, en el Palacio Egipcio. También es como ahí, con esa pose y con simplemente el hecho de mostrar el cuerpo frente a la cámara, ya nos están diciendo cuáles son sus roles. Entonces, hay una selección del espacio, hay una y toda representación en cómo es la fotografía está cargada de sentido y se inscribe en un contexto y con unas normas sociales dependiendo de esa época, qué es lo aceptable, qué es, porque estamos hablando de un momento donde no habían los celulares y entonces la selección muy específica de qué es lo fotografiable es bastante peculiar. Entonces se comunica algo, ¿cierto? No todo lo que nos pasa en la vida es digno de ser contado. Bueno, ahorita en las redes sociales es diferente. ¿Qué pasa? Pero es hablando como esas fotografías específicas, porque también tenemos que ser, o sea, no tenemos tanto material para colocar el clic, ¿cierto? Las personas seleccionan qué se cuentan, cómo se cuentan, cuando están condicionadas también por los cánones de representación. Y muchas veces hablan de un estatus social. La fotografía también es muy importante, es como empezar a contarnos ya desde este momento cuáles son los cuerpos dignos de ser fotografiados, ¿sí? O que otros cuerpos salen como de lado, o cuáles son los rituales de nuestras cotidianidades que son los importantes para eso. Entonces, por ejemplo, estamos viendo los rituales de paso como las primeras comuniones o los matrimonios o la pedida de mano o los acontecimientos como, bueno, se graduó la chica o llegó este personaje del extranjero o vamos a presentarla en sociedad. También eso pasa mucho o pasaba mucho en esa época, algo que no es como muy común en este momento. Entonces hay como toda una selección de convenciones, de poses, de actores, de sentidos, que es como súper importante. También es, me parece lindo empezar a pensar quién toma la foto, quién es el rol, es un hombre, es una mujer, pero también es muy lindo empezar, muchas veces eran los hombres los que tomaban la fotografía o el rol de fotógrafo, pero eran las mujeres las que compilaban los álbumes familiares y las que armaban esos relatos y las que eran las personas encargadas de custodiar y de armar ese relato familiar. Incluso esas imágenes se iban compartiendo o se mandaba la postal con algo atrás que complementara ese espacio y que nos dijera un poquito más de ese elemento. Entonces, los álbumes familiares son como pequeños museos y pequeños elementos y narrativos que el copilador va a hacer una selección. Entonces, va a dejar cosas de lado, va a incluir cosas, va a poner en una jerarquía, en un orden cronológico o no cronológico, pero un ordenamiento donde se puede articular a partir de la página y el pasar de las páginas una lectura de esos momentos, esas instancias narrativas del espacio y en este caso de Prada, ¿sí? Entonces, esa persona que es custodia, es la custodia, quien arma esas narrativas particulares es la custodia de la memoria. Entonces, es como, vemos que es como una práctica social la fotografía en ese momento, algo muy, muy, y que es dependiendo de las normas de grupo, ¿sí? Entonces, ahí también es como, como algo muy especial de cómo posar, cómo hacer, y la puesta en escena, aunque sea muy íntima de hacer. Aquí vemos como, estamos viendo como un compilado de diferentes imágenes de fotografías de matrimonios, de puestas en sociedad, de viajes, de cómo habitábamos nuestros hogares, incluso de los hogares mismos. Entonces, esas historias son las que nos hemos encontrado como en el barrio Prado, que nos parece como súper importantes traerlas acá y recopilarlas. Son 15 casas, de las cuales ya tenemos como un acervo bastante importante, y lo que nosotros queremos es poner una puesta, hacer una puesta en valor de estas imágenes, de ponerlas a circular, de repensarnos y hacer esas historias narrativas y esos
y esos personajes íntimos y esas historias de los afectos, que me encanta como esa palabra, o que sean posibles y sean conocidas para las personas. Aquí les vamos a mostrar. En Egipto, y él participó con los ingleses en algunas cosas en esas excavaciones. Él les enseñó a hacer un engrudo, y ese engrudo él lo pegaba y él lo calcaba. Eso se secaba y él recogía eso y lo envolvía, y eso lo mandaban a Inglaterra. Esos hijos me estudiaban aquí en el Liceo de Antioquia. Cuando llegaban a cierta edad, él les daba un dinero para que iniciaran un negocio. Eran muchos hijos, yo no recuerdo, eran como 14 hijos también. Y todos hicieron grandes obras. Unos se fueron a Cali, montaron librerías, tipografías. Este trabajo y todas estas imágenes que nos evocan tantas historias, tantos sentimientos y tantas emociones que se vivieron en el barrio Prado, pero que de alguna u otra manera nosotros también hemos vivido en nuestras familias. Entonces, qué interesante. Quería preguntarle a Ana Carolina cómo fue el contacto con las familias, cómo compartieron, porque sabemos que son archivos personales, quizás algunos muy íntimos, y cómo fue cómo esa participación y un poco como contar y compartir todas esas imágenes y este archivo tan bonito que acabamos de ver. Bueno, ahí un poquito también nos puede ayudarme mi compañera Lanat, porque pues realmente esta investigación fue, como les habíamos dicho, llegar desde el 2017 y con todo este equipo fundador de Hábitat Latentes que empezaron a ir a los territorios y a empezar a hacer como toda esta investigación de las casas. Entonces, al llegar a las casas, como no, ya veíamos, encontramos como diferentes tesoros que empezaban a aparecer. Entonces, no es como únicamente contar la historia de la casa, sino contar la historia de quienes la habitan, contar la historia de sus colecciones, contarle historias de cómo huelen. Hablaban como de una capacidad sensitiva de las casas, que nos relacionaba también a la NAD. Y esa investigación, entonces, fue como un pretexto, aparecieron esos archivos. Hay una, obviamente nosotros no hemos podido digitalizar todos esos archivos, la idea también es como con otras investigaciones a futuros, tomar nuevas casas, y poder, incluso con las casas que ya hay, con las personas y las familias que ya hay, es hacer como una nueva digitalización de los archivos. Y algo importante también es como la puesta en valor, ¿sí? No solamente eso, sino como cómo hemos hecho y cuáles son las estrategias para mediar todo este patrimonio de una manera creativa. Entonces, eso ha sido como uno de los elementos más importantes. Sí, Caro, yo te complemento un poquito ese proceso. Nosotros llegamos al barrio Prado pues con muchas preguntas. Inicialmente, cuando uno llega a un territorio, pues localiza como a los agentes culturales más destacados o a los líderes del barrio, hace un contacto con ellos, entonces ellos le referencian ciertos lugares que tienen como conocimiento de dónde pueden haber archivos. Luego uno hace como una triangulación con varias personas, pregunta cuáles casas podrían tener archivos, uno hace la visita, hace unas entrevistas, hace una selección preliminar de cuáles serían como las casas
que va a iniciar en la investigación. Luego de que uno selecciona las casas y hace pues como el contacto con los propietarios del momento, porque digamos que hay unos que son familiares, pues que todavía quedan de la herencia familiar, pero hay otros que no, ¿cierto? Que vienen a habitar mucho después de los años 80. Entonces digamos que cuando hacemos ese contacto, tenemos un documento que es como nuestro documento maestro, que es el certificado de tradición y libertad. Es un certificado público que te lo dan con la matrícula del bien inmueble. Entonces este certificado te hace un resumen más o menos como una especie de línea de tiempo de qué usos tuvo la casa y qué propietarios estuvieron en la casa. Cuando nosotros tenemos los nombres de los propietarios, entonces hacemos como una búsqueda un poco como de detectives a buscar dónde están esas familias, dónde están los descendientes, a ver qué contactos podemos hacer, hacemos llamadas telefónicas y empezamos como a ver qué a partir de la persona que está habitando en este momento el bien inmueble, hacia atrás, a quienes podemos, por ejemplo, localizar para poder armar una historia a partir de varias versiones. Nosotros trabajamos de dos maneras. Inicialmente hacemos entrevistas, porque nos parece muy importante relatorar. Las historias son fundamentales en este proceso de investigación. Pero también esas historias las complementamos con una información bibliográfica. Nosotros vamos a repositorios, vamos al Archivo Histórico de Medellín, vamos a, por ejemplo, a la Universidad de AFI, también vamos allá al archivo de FAES y complementamos como toda la información. Leemos las cartas, también vemos, nos sentamos con los propietarios y ellos nos abren el álbum familiar y nos van contando y todo se detona a partir de la imagen. Es muy bonito porque uno llega a las casas y se sienta a tomar el té, es algo un poquito ritualístico, ellos nos sirven el café y nos abren el álbum familiar y nos empiezan a contar esta persona que aparece aquí, es tal persona, y así se van como enlazando las historias. A partir de un relato empiezan como a contarnos toda la historia, por ejemplo, del papá, de la mamá, todo lo que pasó en la casa. Y así, después de las fotografías, nos hacen también un tour por la casa y nos van contando también como dónde se sitúa cada relato, ¿cierto? Porque digamos que tienen identificado en qué espacios de la casa, mapeados, pasan como las acciones o los recuerdos. Entonces hacemos esa ruta por la casa y nos van contando, en este lugar pasó tal cosa, aquí nos sentamos tal día, vino tal persona, en varias casas, por ejemplo, nos contaban que el maestro Fernando, y maestros pues pintores también hacían tertulias con ellos, se sentaban, y cosas así, nos contaban, por ejemplo, que había lugares de la casa que tenían cierto estigma porque, por ejemplo, habían como relatos asociados, por ejemplo, con miedos de los niños. Entonces, digamos que la casa es como todo un mapa de mental y nos empiezan como a contar todo eso. Y lo que hacemos con toda la información, con las fotografías, con las grabaciones, con los archivos que buscamos también en los repositorios, se construye un relato tipo crónica, ¿cierto? La crónica literaria a veces hace como un resumen de todo lo que pasa en la casa, pero a veces nos centramos en una sola historia que creemos que es como la historia que podría ser como importante ser contada de ese lugar, pero para no dejar las otras historias, entonces lo que hacemos es que cogemos las fotografías y las publicamos, y también con los relatos sonoros también hemos hecho una colección importante. En ese momento, como decía Caro, el colectivo tiene alrededor de casi 2.300 archivos de familias del siglo XX, de 1920, 1930, los 40, tenemos también de los 80, pues como en diferentes épocas que ha tenido Prado, incluso el archivo que hemos construido con las fotografías que ha hecho el colectivo, en las visitas, haciendo los registros a los espacios, a los propietarios. Entonces ha sido como un poco como la metodología. Nosotros estábamos pensando sacar un artículo contando un poquito cómo es la metodología para uno ir a un barrio y hacer, por ejemplo, un tema como de historia, cómo contar la historia de un barrio, a partir como de todo lo que, los cruces que hemos hecho. Porque digamos que en el grupo hay historiadores, pero también hay artistas que tienen otra forma de narrar el territorio, ¿cierto? Más adelante les contaremos eso. Aquí yo estaba ya mostrando imágenes de la plataforma céntrico mientras estaba hablando de la NAR, que me parece como interesante cómo se arrojaron toda esta investigación en algo concreto, y es que esta investigación
Y algo que, no, que decía la Nat, del certificado de libertad, nos ayudaba también a hacer como esta línea de tiempo que tienen todas las casas. Entonces, si entramos, están como esa línea de tiempo, obviamente la complementamos, se complementa pues como con las entrevistas y todo, pero como se empiezan a rastrear o hacer esas cosas, ese juego como detectivesco, donde se empiezan a decir, bueno, ¿qué pasó en 1930? ¿A quién perteneció la casa? ¿Cómo fue? Entonces, cada vez que ustedes entren a la plataforma van a encontrar como estos elementos. Uno, una crónica que también, por ejemplo, la de acá fue escrita por, la de la Casa de Patrimonio fue escrita por Juan Fernando Hernández, que es el historiador de, uno de los historiadores de nuestra, de nuestro colectivo, que tiene como una destreza al escribir y al nombrar y al sintetizar como estas historias de las casas, pero también está súper chévere cómo vemos esta línea de tiempo, y ya a partir de esto de nuestra galería también van a poder ver como esas historias. Aquí estamos como relacionando el pasado y el presente de la casa, ¿sí? De la Casa del Patrimonio. Entonces aquí lo podemos ver con esas imágenes en blanco y negro y el cómo es ahora. Entonces, un poquito como jugar y cómo pueden encontrar esa información. Sí, también hay otra cosa pues que también nos facilitó mucho como estar en el barrio, y es justamente, por ejemplo, que yo viví mucho tiempo en Prado, y yo, pues, no solamente yo, sino que todos los del grupo siempre hemos considerado Prado como nuestra casa, y es el lugar donde están nuestros amigos, donde hacemos cosas, donde nos juntamos a hacer ideas. En Prado han salido cosas maravillosas, y de las juntanzas que se han hecho con la mesa, con el distrito. De hecho, mañana tenemos otra reunión también con la mesa, porque es muy importante hacer iniciativas para que la gente también se una y proponga, ¿cierto? Desde sus saberes, desde sus conocimientos. Hay muchas formas de leer el patrimonio. Nosotros hemos implementado también, aparte pues como de todos los métodos conocidos, usamos mucho también los métodos del arte, que es, por ejemplo, desarrollar nuestras propias herramientas de lectura. Llevamos, por ejemplo, prismas, jugamos con la imagen, miramos como a verle como otros ángulos al patrimonio, mezclamos también un poquito los archivos. Más adelante pues les vamos a mostrar un poquito cómo han sido esas estrategias que el colectivo ha desarrollado para esa puesta en valor que tanto ha hablado Caro, que es muy importante, porque si un archivo no se difunde, la gente no lo conoce, nunca se va a dar un valor a ese archivo, porque no hay un acceso directamente al público de esas imágenes. Y lo importante es que ese archivo tenga como una vida, pues digamos que el archivo pueda llegar a la gente y que la gente pueda seguir contando una historia a partir de las múltiples lecturas que puede ejercer el patrimonio. Claro que sí, pues como muy interesante todo el recorrido, como esa puesta en valor, también como esos procesos que sabemos que son importantes hacer con la comunidad, con la que habita el barrio, con la ciudad de Medellín, y de alguna manera pues como dar a conocer. Por acá tenemos algunos comentarios y preguntas del público. Invitamos nuevamente a los que se conectan a participar. Esta es una charla para todos. Nos dice doña Margarita Peláez, dice que viví mi niñez y mi juventud en Prado, conozco parte de su historia, eventos, personajes y formas de vida, y habitar un territorio que marcó una época. De alguna manera, todas estas imágenes y todos los archivos nos evocan ese pasado, esos recuerdos súper importantes. También por acá nos pregunta 16 Memorias, nos dicen que si han encontrado archivo fílmico en todo el proceso de investigación que ustedes vienen realizando. Bueno, el archivo fílmico, sé que en algunas casas tienen algunos rollos de película, pero digamos que todavía no hemos abordado ese. La idea es que, pues como que sigamos trabajando y poder de pronto incluir dentro de nuestro acervo ese tipo de material. ¿Cierto? Porque digamos que por el momento hemos trabajado más es como con las fotografías en diferentes soportes de papel, ¿cierto? Que son las que se conservan dentro de los álbumes familiares, pero sí existen. De hecho, sé, por ejemplo, que una de las familias también tiene como el aparato para reproducir la película, porque, por ejemplo, era un hábito en la familia sentarse a ver las películas que el papá grababa. Entonces sí sé que hay ese material por ahí, sino que Prado, o sea, es demasiado, entonces toca como por partes, porque ya pues empezamos como con un proyecto de hacer una ruta
y ya llevamos 4 años haciendo cosas allá. Bueno, como importante como este dato para seguir explorando también como el archivo fílmico, y ahorita que hablábamos con Mónica, la gerente del centro, ella nos mencionó algunos programas que también están realizando allá en el Barrio Prado. Por ejemplo, se me quedó en la mente Parques del Bolsillo, que nos cuente un poco como que, en qué consiste, cómo lo tienen pensado, y también sé que también realizan unas brigadas en el barrio, entonces como para unir también un poco como lo cultural, los archivos, el patrimonio y cómo es ese impacto comunitario, además porque posiblemente al final de esta charla les vamos a mostrar unos videos que ilustran estos proyectos. Muchas gracias, Ana. Pues mira, nosotros, como te contaba, tenemos diferentes tipos de proyectos en todo el centro. Nosotros, para poder llevar como una oferta asertiva a cada uno de los territorios, porque el centro es un territorio supremamente diverso, heterogéneo. Entonces, lo que hicimos primero fue entender cada uno de esos territorios, cuáles eran las vocaciones, cuáles eran los actores, las necesidades problemáticas, para poder definir cómo íbamos a actuar en cada uno de ellos. Y eso nos llevó a la consolidación, porque ya había iniciado un proceso como de construcción, como lo mencionó Alana ahorita, de unos distritos. Cierto, entonces así como había una propuesta desde los colectivos del Barrio Prado de hacer un distrito patrimonial, habían otras intenciones, por ejemplo, del metro, de hacer un distrito histórico en todo el sector de Bolívar, Berrío y Botero, de unos empresarios, de hacer un distrito educativo en San Ignacio, de los comerciantes, de hacer un distrito comercial en Guayaquil. Entonces empezamos a zonificar de acuerdo a esas vocaciones y bueno, respetar los procesos que cada uno de estos actores ya llevaba. Entonces, seguir el proceso del Distrito Patrimonial en Prado. En esto la administración pues ha hecho un trabajo importante en buscar la declaratoria de Prado como una zona ADN, es decir, de desarrollo naranja, para que pueda recibir recursos del gobierno nacional a partir de todas las empresas culturales, artísticas y creativas que se establezcan en este sector. Ese decreto municipal y nacional, porque lo estamos haciendo paralelo, ya está a punto de salir, y eso pues trae muchos beneficios, no solamente a nivel económico, sino también de cómo promover y consolidar este distrito patrimonial en Prado. Pero también tenemos entonces proyectos de infraestructura. Te decía, los parques de bolsillo, son 8 parques de bolsillo, 5 de ellos están localizados en el Distrito Educativo en San Ignacio, 1 en el barrio Los Ángeles al lado del Colegio María Auxiliadora, 1 en el barrio Prado y otro en la Unaula. Cada uno de ellos con condiciones diferentísimas, porque entonces no es lo mismo tener esos parques de bolsillo, te cuento qué son. Primero, son como las zonas, como los espacios públicos para el bienestar de la comunidad educativa en el centro. En el centro transitan diariamente muchos estudiantes, profesores, y digamos que eso es como uno de los usos que ha permitido que el centro se mantenga vivo por muchos años. Pero los estudiantes del centro no tienen lugares de bienestar, es decir, donde reunirse, donde almorzar, donde pasar una entre clases, esos huecos entre clases. Y lo que nosotros queremos es hacer como estos espacios públicos donde ellos puedan encontrarse, conectarse, hacer sus trabajos, comer tranquilos, tener sus ratos de ocio. Pero cada uno de ellos, como te digo, se va a construir con la comunidad aledaña de ese parque de bolsillo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un parque de bolsillo al lado de la Universidad Cooperativa que al lado, por ejemplo, de Bellas Artes, o al lado de un colegio como Héctor Abad, o en el caso de Los Ángeles, como es un colegio como el María Auxiliadora, que es de señoritas, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos son talleres participativos donde la comunidad nos dice cómo se sueña su parque de bolsillo. Y como te digo, tenemos uno de esos en Prado, que estamos esperando instrucciones. En esto quiero ser como muy concreta, y es que nosotros respetamos el... ¿Ya estoy bien? Sí, ya. Desde que ellos hicieron el plan de gestión, decía que respetamos el liderazgo que tiene la Agencia de Alianzas Público-Privadas en el Barrio Prado, la APP, que ellos fueron los responsables de diseñar el plan de gestión integral, que, como les decía inicialmente, eso tiene un montón de cosas.
Entonces ellos son los que nos dan línea y nos dicen, vea, nosotros consideramos que ese parque de bolsillo que va a Prado debe estar sobre esta vía o en esta calle o en este otro sector, y nosotros como gerencia pues lo ponemos en funcionamiento y hacemos todo el proceso de socialización con los actores del territorio. Tenemos también unas brigadas de presencia institucional que hemos denominado brigadas centro consentido, donde toda la administración se vuelca en un territorio, entonces como en cuatro niveles. Uno, haciendo un diagnóstico de cuáles son las necesidades sociales, económicas, de infraestructura, todas las necesidades que tiene ese territorio en los 17 barrios de la Comuna 10. Luego llevamos toda la oferta que es física, entonces de paisaje, de ornato, de aseo, de infraestructura, de seguridad, como todas las cosas que son físicas, de movilidad. Luego, en un tercer paso, entonces ya llevamos toda la oferta social de lo que se denomina pues Medellín Me Cuida, entonces inclusión social, mujeres, salud, juventud, participación, y finalmente ya hacemos una toma cultural y artística para, de socialización con los líderes y con los actores del territorio como parte del padrinazgo de ese espacio público o de ese territorio que estamos recuperando. El primero que hicimos, y en honor pues como a mi agradecimiento eterno por el barrio Prado, lo hicimos en el barrio Prado, fue el primer piloto, fue impresionante porque estuvo, te podría decir, casi toda la administración, incluyendo descentralizados, tuvimos personal de el ISBIMED, de Metroparques, de varias, o sea, todos querían participar de esas brigadas y vamos a estar rotando pues en diferentes barrios. Y finalmente, pues nuestra intención es poder apoyar en esos procesos de apropiación del espacio público. Estamos haciendo un proyecto muy bonito y es que en el Parque de Prado lo que queremos es entregárselo a los colectivos culturales y artísticos del sector y de la ciudad para que lo apropien, para que de verdad ellos tengan un espacio donde encontrarse, desarrollar sus capacidades, por qué no sacar beneficio económico de su producción artística y cultural. Y bueno, y en eso estamos, con muchos proyectos y con muchos sueños para el barrio Prado también. Qué bien que nos compartes como todas estas propuestas, porque creo que ahí se une todo el tema cultural, patrimonial, de arquitectura, y también para las personas que nos están acompañando hoy, para que estén pendientes de todos estos programas, también para que las chicas de Hábitat Latente estén conectadas también con esas actividades que se están haciendo en el barrio Prado, porque precisamente ellas también tienen la plataforma Céntrico, que ahorita Ana Carolina nos mostraba un poco sobre la plataforma, pero yo quiero que compartamos hoy, que nos cuenten sobre la ruta que tiene, lo del código QR y toda esta estrategia de difusión y de recorrido y de aprendizaje sobre el barrio Prado, sus archivos y su patrimonio. Listo, sí. Caro, ¿puedes poner porfa la presentación para ir ilustrando? Bueno, nosotros en el colectivo, aparte de lo que ya hemos mostrado en la plataforma, hemos desarrollado varias estrategias de comunicación para la puesta en valor del patrimonio. Son varias plataformas que hemos utilizado de comunicación. Una de esas plataformas es el archivo itinerante. Es un archivo que se ha llevado por diferentes lugares de la ciudad. Ese archivo ha estado pues expuesto tanto en espacio público, también como en interiores. Ese, por ejemplo, es una exposición que tuvimos hace poquito en Al Prado, un nuevo lugar que les recomiendo, cerquita a Prado, en Los Ángeles, donde hicieron una recuperación muy interesante y una apropiación de varios emprendimientos en una casa patrimonial. Entonces, allá hicimos una intervención con las fotos, de manera física, también hicimos una instalación de video y dimos un conversatorio pequeño, pues hablamos un poco con la gente que fue ese día de todo ese proceso que hemos estado haciendo. También hemos estado, pues, por ejemplo, en la Galería de Arte Urbano, eso fue con la Fundación EPM, estuvimos en el Parque de las Luces, allá estuvimos instalando parte de las fotografías que se han recolectado, también tenían enlazados unos códigos QR que te llevaban a la plataforma Céntrico. Digamos que las plataformas se conectan entre sí a través de ese sistema que decía Ana, que es el código QR. Nosotros trabajamos algo que se llama la narrativa espacial. Es un concepto en el cual se trabaja a partir de los relatos de un territorio. Esto se hace a través también de algo llamado medios locativos. Nosotros hemos vinculado como dispositivos que, a través de los cuales la gente puede acceder a los elementos que conforman o cuentan la historia de las casas.
Entre ellos estaba, por ejemplo, estas placas que están instaladas en algunas fachadas de Prado. En ese momento hay 10 placas, pues no sé si todavía han bajado una, pues, o se han robado alguna, pero hay 10 placas y cuando la idea es que también incentivar un poquito como que la misma gente de Medellín conozca la ciudad, ¿cierto? Entonces, si tú estás por el barrio Prado y te topas con una placa, la intención es que la puedas escanear y la plataforma te va indicando y te va contando un poquito la historia de la casa. Digamos que uno puede acceder a desde un computador, pero es una plataforma pensada para un dispositivo móvil, ¿cierto? Es para consumir desde el celular. Entonces te cuenta, vas a encontrar la crónica que nos mostró ahorita Carolina, la línea de tiempo y algunas fotografías del antes y después de la casa. ¿Por qué hicimos esta estrategia? Porque la mayor parte de los bienes inmuebles que son declarados patrimonios son privados, ¿cierto? Y al ser privados, digamos que no es tan fácil el acceso de la ciudadanía a estos monumentos. Pero si uno no conoce un lugar, si uno no lo disfruta, si no se apropia de él, no va a generar una topofilia a esos lugares. Entonces, digamos que las estrategias que hemos desarrollado, de alguna manera busca acercar al ciudadano a esos espacios privados y de alguna manera puedan tener algún tipo de experiencia, ¿cierto? Porque el patrimonio se puede documentar y se puede hablar de él con propiedad cuando tú lo vives, cuando lo experimentas propiamente, ¿cierto? No cuando te lo cuentan. Entonces, esa es una de las plataformas. También hemos, otra plataforma que hemos llevado es llevar el proyecto a ponencias. Yo, por ejemplo, estuve en el 2018 en Ciudad de México, estuve en un congreso y ahí conté un poquito de todo el proceso que se había hecho de Prado en un congreso que tenía que ver con formas de ver la ciudad y la arquitectura. También estuvimos en el 2019 en un congreso de arqueología, estuvimos en Sopa. Es un congreso que se hace en diferentes lugares del mundo y ese año, esa versión, la Sopa 19, la hicieron en Bogotá con la Gran Colombia. Entonces hablamos un poquito del tema del archivo, de las familias y fue muy interesante porque también es importante sacar la investigación fuera de Prado, ¿cierto? Para que no se quede con la misma gente. Entonces digamos que cuando hacemos esos cruces en otros lugares es muy interesante porque desde otros territorios nos cuentan cómo lo han hecho ellos, cómo han gestionado los archivos, cómo han hecho con el territorio, cómo han conformado las mesas culturales. Entonces, hay como un intercambio muy interesante de esos conocimientos de cómo lo hacen en otros lugares y cómo lo hacemos en Prado. Incluso, pues, se ha hablado de pronto de traer artistas, pues, de otras partes de esos congresos también como a colaborar con el proyecto, pero pues ahí estamos como en esa conversación. Esas son unas foticos de cuando fuimos, eso fue en Sumapaz, cerquita al páramo, en una vereda muy cerquita. Entonces ahí estuvimos hicimos laboratorios, hicimos conversatorios, fue muy chévere, fue una semana muy interesante. Y aquí hay otro proyecto que les va a contar Caro, que es un proyecto que no es directamente en Prado, pero está localizado en el centro histórico. Entonces digamos que es una manera de, no, porque nos han preguntado, ¿solamente van a hacer cosas en Prado? No, ya nos estamos expandiendo a otros lugares del centro para encontrar otro tipo de archivos. Ese archivo es más de carácter feminista, porque también resalta la labor de las mujeres. Entonces, Carol les va a contar esto. Pues este es un proyecto que fue una ruta patrimonial que desarrollamos el año pasado, gracias a una de las becas de la alcaldía. Y también es como una puesta en valor de esas memorias. Fue una ruta pues como para descubrir la Avenida La Playa, como los diferentes bustos que hay en la ciudad. Pero también lo que nos pasó fue como se nos atravesó la pandemia y lo que hicimos fue una plataforma donde a partir de fotografías de 360 se hizo un recorrido virtual que se ampliaba todo ese conocimiento también que está en el territorio, pero que se complementa de una manera virtual. Eso es lo que pasa con los medios locativos y que también pasa con la plataforma Céntrico, que es un planeador que va a conocer la ciudad, que descubre esa belleza y que se pierde por el barrio Prado de pronto, pero que tienen esos elementos que ayudan a leer de una manera diferente las diferentes capas de memoria que existen. Entonces, gracias a ese código QR ingresamos dentro de las casas, gracias al código QR nos vamos a ampliar un poco también de la Avenida La Playa. Entonces, esta es una plataforma que tiene
5 estaciones y dentro de ellos rescatamos las figuras femeninas. Estas figuras femeninas también se hizo una apropiación de imágenes de archivo de una manera más experimental sobre los archivos que encontramos de estas mujeres. Entonces, no, pues así, este ha sido como un poco nuestro panorama, también es como un abrebocas a todos los elementos y a que las personas que tengan como una curiosidad por el patrimonio y saber un poco más sobre este territorio tan rico que es el centro de Medellín, ese contacte con nosotros y también pues a mirar nuestros álbumes familiares, a mirar nuestras colecciones personales, a mirar los baúles de los recuerdos y todas esas elementos que construyen nuestra memoria y nuestro patrimonio. Sí, también quería como complementar algo y es que aparte de las plataformas que hemos mencionado, en el colectivo también hemos hecho talleres, hemos hecho laboratorios de narrativa experimental. Nosotros utilizamos ese archivo justamente para mostrar formas creativas de cómo se puede interpretar archivos. Entonces tenemos, por ejemplo, hacemos unos performances en vivo, tipo Live Cinema. El Live Cinema es una intervención en tiempo real, donde las personas cogen los materiales, cogen las fotografías en diferentes calidades y opacidades y juegan con elementos de todas las máquinas que reproducen, proyector de opacos, de filminas, también se vincula con el tema del biomapping, también un poquito de oratoria, pues hemos también incluso intervenido visualmente algunas fachadas. Nosotros hemos celebrado muchas veces la fiesta del patrimonio y hemos intervenido algunas fachadas pues con este tema de biomapping y también respecto a como el tema de las rutas, como mencionaba Caro, hemos hecho varias rutas, tenemos dos, una que es una deriva, que es un laboratorio en el cual damos unas pautas y con unos ejercicios y las personas que están participando descubren por ellos mismos qué es patrimonio, ¿cierto? Porque a veces hay formas de las que uno se pierde y hay intereses en los que uno ve quién le interesa ese patrimonio. Y tenemos unas rutas guiadas, que es como por ejemplo esta digital o física, que es ir directamente a hacer la ruta por el barrio. En esta ruta nos apoyamos con la plataforma Céntrico, entonces vamos en cada casa, vamos contando la historia, vamos con el historiador y también vamos pues Caro y yo contando también un poquito de esa experiencia, porque es muy importante ese cruce, no solo desde la parte del historiador, pues que conoce muy bien fechas, datos, nombre de personas, sino que también esa forma como el artista hace esa lectura del patrimonio. Entonces digamos que tenemos esas dos formas, la ruta con deriva y la ruta también guiada. Bueno, qué bien como toda esta explicación, como todas esas maneras o fuentes de difusión que tienen para el archivo. Por aquí voy a leer un comentario de Juan Diego Torres, dice que qué importante este espacio para conversar y conocer los distintos patrimonios de MDN. Un saludo a la NADA, a Carolina y a Mónica, siempre tan comprometidas con la preservación del patrimonio de la ciudad, invitadas a visitar Plataforma Céntrico. Ese es un comentario que nos llega y también nos escribe Laura López una pregunta muy importante que me gustaría que las tres invitadas nos compartieran su concepto. Laura nos dice, ¿qué formas existen de leer el patrimonio? No me queda claro, entonces de pronto cada una como dar su concepto sobre esta pregunta. Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, yo, la forma como yo he hecho como el ejercicio, pues digamos que cuando uno se adentra al tema del patrimonio, descubre que uno es un ser que le gusta mucho las historias, ¿cierto?
pues a todos nos gusta que nos cuenten historias, ¿sí o no? Entonces, digamos que yo empecé, por ejemplo, con una labor cuando iba, por ejemplo, con el historiador muy de documental. Ay, cuénteme, no sé qué, la historia de la casa, no sé qué, vamos y visitamos los espacios. Pero en ese diario ejercicio me di cuenta que hay otras cosas que se pueden leer del patrimonio. ¿Qué cosas se pueden leer? Yo ahorita hablaba un poquito como de la poética de las casas. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer una casa a partir de los sonidos, puedo hacer una reconstrucción de un paisaje sonoro de una casa. Yo puedo también leer los relieves, no solamente de cómo está la casa como estructura, sino, por ejemplo, la luz cómo incide en esa casa, y puedo registrar, por ejemplo, esa luz cómo transforma los espacios. Puedo también leer el patrimonio a partir del álbum familiar, ¿cierto? ¿Qué historias están ahí? Porque digamos que como hay memorias que están inmersas, pero no son de manera explícita, uno llega a ellas a través de una imagen, ¿cierto? Que es como el elemento que conecta ese pasado. Otras formas en las que uno puede leer el patrimonio es a partir, yo digo que una de las formas más que yo he encontrado ha sido a través del arte. El arte, ¿por qué? Porque el arte es como ese medio, ese vehículo que te permite resignificar, ¿sí o no? O sea, uno ve una casa antigua y le produce nostalgia, pero no es una historia que le tocó vivir a uno, es ajena a uno, ¿cierto? Pero sí despierta unos sentimientos muy especiales. Entonces yo creo que a través del arte, a través del dibujo, he visto, por ejemplo, colectivos que salen a dibujar las fachadas y a ver ese cambio en el tiempo, a través de la fotografía, registrar, como te decía, esos espacios que me interesan, también desde lo sonoro. Las casas tienen materiales que también obedecen como a esos cambios de clima. Entonces, por ejemplo, la madera se recoge, los elementos antiguos suenan de una manera particular, en las casas hay instrumentos. También uno puede leer el patrimonio a partir de los relatos orales. Pues yo puedo hacer una recolección de muchos testimonios y con eso construir algo, ¿cierto? También a través de, no sé, el grabado. Si ustedes ven muchas casas, empiezan como a lo que yo les contaba de esas capas. Entonces uno puede, incluso con un papel o algo, empezar a capturar esas texturas. Y con esas texturas uno puede como construir narrativas. Yo creo que lo lindo y lo chévere de Prado es que las casas se prestan para muchas cosas. Entonces, es como la creatividad y que se estalle de las maneras en las que uno quiera contar esa historia o incluso ficcionar, ¿cierto? Porque también es válido no solamente documentar el pasado, sino también resignificarlo, porque pues a nosotros no nos tocó ese pasado, pero ya lo que hacemos es una reinterpretación de eso que vemos, sentimos, escuchamos, volvimos. Algo que me pareció muy bonito, que también hablaba incluso Mónica, era como de esos patrimonios culinarios. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas y le preguntas a tu abuela cómo es la receta, la escribes y la haces y la replicas, eso también es una forma de vivir el patrimonio y de leer. Creo que también hay una cosa, más que leer, también hay una cosa como de vivenciarlo. Entonces, esos elementos que decía el Alana, creo que atraía como o pasaba el cuerpo o la experiencia frente a a esos objetos que tengo enfrente. Entonces, pueden ser sonidos, pueden ser el patrimonio natural, pueden ser las edificaciones. Entonces, es como yo experimento ese lugar, como yo experimento esos olores y cómo hago un registro frente a eso. Entonces, es como pasamos el cuerpo a partir del patrimonio. Entonces, eso también es como algo súper importante para poderlo accionar. Y otra de las cosas que también decía, que pues hacía mucha como hincapié a la Nati, porque también lo digo como desde la parte audiovisual, es como yo, así sea las fotografías o así sean los sonidos, así sean esas historias, cómo yo reinterpreto o cómo yo me apropio o cómo yo pienso o cómo yo también juego con eso, con esas lecturas o esas capas de pasado o esos relatos del pasado que tengo enfrente. Entonces, un poquito es como también esa invitación a evidenciarlo, ¿cierto? Mónica. Sí, bueno. Yo quería como decir algo
Ah, bueno, antes de, bueno, después de Mónica me gustaría como decir algo. Dale. No, listo. Dale tú y yo ya ahorita complemento. Gracias. Bueno, yo siempre trato de llevar un mensaje de que los asuntos y estudios de patrimonio no son subjetivos. Siempre son científicos y tienen una metodología objetiva. Entonces, uno lee el patrimonio desde tres miradas, ¿cierto? Desde tres ángulos. El primero es el objeto que yo estoy analizando. Si en este caso hablamos de una fotografía, pues claramente la fotografía tiene sus condiciones físicas en las que nadie tiene por qué discutir que esa fotografía tiene esas características, ¿cierto? Pero hay otras dos condicionantes que son muy importantes en la lectura del patrimonio, que son el sujeto que está leyéndolo o valorándolo, que realmente la valoración es la práctica de leer y entender el patrimonio, porque determina mucho si yo lo estoy mirando como lo están haciendo, por ejemplo, desde Hábitat Latente para una investigación histórica, o como lo mira, por ejemplo, la familia que lo vivió, o como lo mira un estudiante de fotografía. Depende de quién lo mire, es la valoración que se hace de ese patrimonio. Y finalmente, el contexto, que es histórico y de lugar. Es decir, hoy, para hoy, ese patrimonio es importante ¿para quién? Para la familia, para la ciudad de Medellín, porque cuenta una historia de lo que sucedía en determinada época, o es importante para Antioquia, porque habla de todo el proceso industrial que vivió el desarrollo antioqueño, o es importante para el país porque eso es único e irrepetible en lo que pasa en Colombia. Entonces, definir para quién es importante y por qué es importante, es decir, es importante porque conlleva un hecho histórico y eso lo hace único, o es importante porque es hermoso y tiene una condición estética que permite el disfrute de ese sujeto que lo está leyendo, o es importante porque es significativo para alguien, una persona o una comunidad, o porque tiene las tres condiciones, ¿cierto? Entonces esa es la forma, digamos, científica en la que nos aproximamos a una lectura del patrimonio. Listo, Alana, iba a complementar algo, tenía algún comentario. Sí, que para interrumpir a Mónica. No, que iba a decir que justamente pues lo interesante del patrimonio es que te permite hacer muchas miradas. Incluso nosotros en la investigación nos hemos dado cuenta que la casa, aunque la hemos mencionado mucho, la casa se convierte como en el objeto de estudio, ¿cierto? Y de la casa se deriva la historia y el álbum familiar y todo lo otro. Porque hay una relación muy directa entre el propietario y la casa, y nosotros consideramos pues desde el asunto filosófico que la casa es como un cuerpo, como un ser en el que uno puede sentir táctilmente, que puede ser sonoro, un ser que huele, ¿cierto? Que tiene presencias, porque la luz es una presencia que está en la casa, las voces, entonces digamos que es un cuerpo que también sufre un ciclo de desgaste, ¿cierto? Tomándolo pues desde el lado filosófico, en que la casa tiene materiales y se desgastan, y que esos materiales a veces con el tiempo son mucho más bellos que cuando se construyeron, porque empiezan a develar toda esa estructura, todo ese, como ese andamiaje que tiene la casa. Hemos incluso relacionado la casa, por ejemplo, digamos las tuberías son como digamos esas venas, ¿cierto? En las que incluso donde se amplifican las voces, porque hay casas que tienen tuberías subterráneas y pues la voz se hace como unos ecos muy interesantes. También está todo el tema, por ejemplo, del embellecimiento, la piel, el papel tapiz es la piel de la casa, ¿cierto? Si ustedes ven y comparan un cuerpo humano o un cuerpo con la casa tiene elementos entonces que uno puede analizar muy interesantes. Recuerdo también una historia, creo que a Mónica, no sé si le tocó, por ejemplo, siempre hubo un mito de una casa que ya la arreglaron, pues digamos, entre comillas, y había una historia ahí de un señor que vivió ahí, que era arquitecto, y tuvo una enfermedad, por ejemplo, terminal de huesos, y uno entraba a la casa y la casa parecía un cáncer, la casa reflejaba el estado anímico y de salud del propietario. Entonces, es muy teso como
esa forma de ver, de sentir, de experimentar el mundo se evidencia en la casa. O sea, qué tan ordenada está en la casa, cuál es el mapa geográfico que uno tiene en la casa, cómo ubica los elementos, cuáles son las condiciones de habitabilidad de la casa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay casas que se están cayendo, pero uno se pone a ver, a revisar la historia, y eso tiene mucho que ver con el estado del propietario. O sea, o entra en una depresión, o tiene una enfermedad y ya no puede atender las labores de la casa, las labores domésticas, no tiene quien las atienda. Entonces hay como una relación muy, muy de vida entre, yo le digo como simbiosis, ¿cierto? Entre el habitante y la casa. O sea, si, o sea, como que el uno depende del otro para poder existir de alguna manera. Bueno, qué bien todas las reflexiones y todo lo que nos cuentan nuestras invitadas. Ya para ir cerrando por la noche de hoy, pues como agradecerles a ellas por aceptar nuestra invitación, por estar en la tarde de hoy, por compartirnos toda su experiencia desde su trabajo, desde lo personal, desde lo profesional y toda la motivación. Vemos que el archivo hace parte como de ese patrimonio que está muy relacionado también con el tema cultural, comunitario, y que es importante pues como seguir trabajando como en ese rescate, en esa conservación de lo que es el barrio Prado, uno de los barrios más representativos de la ciudad de Medellín. Ya como para ir cerrando, les tengo una última pregunta a nuestras tres invitadas, porque sabemos que el archivo es pasado, es presente y también es futuro. Entonces les quiero preguntar a ellas cómo se sueñan o cómo se imaginan en el futuro todo el barrio Prado en cuanto al tema de cultura, memoria, de patrimonio. O sea, cómo se lo sueñan o qué proyectos quieren seguir haciendo y soñando para seguir trabajando por este memoria y por este rescate. También contarles que después de que me respondan la pregunta, vamos a despedir el programa con unos videos donde pues vamos a contar pues como estas brigadas que realiza y también lo que es el proyecto que nos habló ahorita Mónica, que tiene que ver con parques de bolsillo. Entonces, después de que nos respondan esta pregunta, ya vuelvo como a despedirlos y nos quedaríamos viendo los videos. Así que yo quiero, con esa pregunta, no sé si empezamos ahora por Mónica y terminamos con Ana Carolina. Listo. Bueno, yo quiero pensar que no es una utopía en Prado conservar los bienes patrimoniales, y estoy hablando de su urbanismo, de su arquitectura, de su medio ambiente, sin perder y sin generar gentrificación ni expulsión de las personas que hoy residen en él, ni de las dinámicas culturales que han permitido que subsista durante tantos años. Entonces yo me sueño un barrio patrimonial, pero no me preocupan mucho las transformaciones que son escenográficas, en las que se pierde la esencia del territorio y que ya ese patrimonio pasa a ser más bien como un modelo de ciudad ideal en el que las personas no cuentan, ¿cierto? Por eso es tan importante este tipo de proyectos como los que desarrolla Hábitat Latente, porque nos llevan a la entraña y desmitifican el hecho de que en Prado lo único que vale es la arquitectura, ¿cierto? Nos llevan a pensar que todo lo que esta arquitectura contiene es mucho más relevante e importante que su fachada. Entonces yo me sueño con un Prado que conserve su patrimonio, especialmente el patrimonio social y cultural. Bueno, qué bonito esas palabras de Mónica. Bueno, yo también comparto un poco eso y también me sueño con que Prado pueda ser declarado un laboratorio urbano. Incluso en la historia de Prado, el fundador Ricardo Lano siempre consideró que en Prado fue como los primeros lugares donde se ensayó formas como de habitabilidad, arquitectura. Entonces me imagino como un lugar donde la gente pueda llegar y hacer cosas. Siempre he tenido como el sueño de que las casas sean destinadas para el arte y la cultura, para los gestores culturales, que sean casas abiertas para la ciudad. Yo entiendo que hay bienes privados, pero muy interesante si la administración piensa en maneras en las que los ciudadanos puedan habitar el patrimonio.
no podemos cuidar y valorar un patrimonio que no disfrutamos. Entonces, que sean casas de más puertas abiertas, me sueño un Prado donde los proyectos sí prosperen, donde no iniciativas tan bonitas de algunos talleres no sean cerrados para el tema económico, sino que haya como gestión para que puedan seguir administrando estos bienes, conservando como todo el tema de la infraestructura patrimonial. Me sueño con una política aplicada realmente a los inquilinatos para que no sigan atentando contra los bienes inmuebles. Lo mismo el tema de los lugares donde cuidan a las personas de la tercera edad, que realmente haya una veeduría real, eficaz para que no haya modificaciones que atenten contra los bienes inmuebles, sino que se les dé un buen uso, ¿cierto? No digo que solamente la cultura, aunque es mi deseo, pues, de que mucho sea de la cultura, pero sí que se haya como una veeduría que esté pendiente de que no afecten con ese patrimonio que tenemos. También me sueño con un lugar más seguro, que se cambie todo ese estigma que se ha intentado de Prado, de que es un lugar inseguro, que no se puede caminar. Me gustaría que fuera un lugar muy potencial para el tema del turístico. Me encantaría que la gente llegara y que no se fuera para el Poblado solamente o para Laureles, sino que Prado esté como en esa mira de hay que ir a Medellín, hay que conocer Prado. Pues me encantaría que eso pasara. A mí, yo soy una amante de los archivos audiovisuales y de las fotografías y de, a mí me parece, pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho las chicas y también creo que rescatar la memoria que existe ahí. Entonces la pregunta de Camilo Botero que decía como, ah bueno, y el fílmico dónde está y los álbumes familiares, entonces también como hacer un mapeo y un rescate de todas esas historias y memorias que existen. Entonces ese es como una de las cosas que también desde el quehacer me sueño. Hay algo que cuando llegué al colectivo lo primero que hice que me mostraron ese archivo fue como esta belleza porque no se ha contado del todo, o sea, es como vamos a hacer más cosas y también es una iniciativa súper importante y creemos que existen estos espacios que están haciendo la Cinemateca que son tan necesarios para la conservación, preservación y exhibición del archivo audiovisual y el archivo de los del barrio. Entonces no es solamente como vamos a hacer como las historias de la fachada para afuera, sino las historias también de la fachada para adentro y conservar, porque si ustedes vieron las imágenes que les pasamos, estaban contando el 100 años de la historia de Medellín. Entonces estaban viendo cómo fue la transformación de la casa, cómo fueron las transformaciones de las veredas, cómo fueron las transformaciones arquitectónicas y también cómo nosotros desde nuestras historias comunes hacemos también una contraposición a esa historia mayor. Entonces rescatar esas memorias que se encuentran olvidadas en un cajón, no solamente como de las fotografías, de las postales, de las cartas, y también hacer como un elemento que sea accesible para todos, que haya una lectura y una activación realmente de eso, me parece algo y complementaría también como lo que ellas estaban diciendo desde el audiovisual y desde esa labor también de la Cinemateca. Yo creo que esa beca de la Cinemateca que es de archivos barriales es súper importante para pensarnos como ciudad y para rememorarnos, para pensar nuestra memoria, para cómo hemos habitado y pensar en una identidad del territorio. Entonces es como fundamental que siga y que se extiendan, de hecho que hayan más. Bueno, yo creo que vale la pena soñar, vale la pena como contribuir y trabajar todos los días desde cada uno de nosotros por ese rescate de la memoria, el patrimonio, de los archivos y también un poco de lo que somos, de nuestro contexto. Entonces, agradecerle nuevamente a nuestras invitadas, una charla muy chévere, de muchos aprendizajes, de entrarnos un poco pues como
en todos estos temas que nos gusta y que nos apasionan. Gracias a todos los que se conectaron y que estuvieron siguiéndonos a través del Facebook de la Biblioteca Pública Piloto, de la Unidad de Memoria y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín y, por supuesto, de la Gerencia del Centro y de la Cinemateca. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde-noche de hoy. Los invito en un mes para Jornadas de la Memoria, donde estaremos hablando de esa historia tan bonita de los proyeccionistas y ese legado que ha pasado de generación en generación en algunas familias, y qué chévere volver a tocar con este tema. Entonces los esperamos en un mes. Gracias nuevamente y que pasen una feliz noche. Y les recuerdo que los vamos a dejar con dos videos de dos temas muy importantes que hablamos el día de hoy. Chao, chao y gracias. Las Brigadas Centro Consentido son un proyecto del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. En ellas volcamos toda la presencia institucional para la gobernanza del territorio. Traemos a cada uno de los 17 barrios de la Comuna 10 La Candelaria toda la oferta institucional en temas de seguridad, autocuidado, juventud, mujeres, todo el concepto de Medellín Me Cuida, donde la alcaldía tiene la posibilidad de relacionarse no solo con líderes y actores del territorio, sino con los residentes, evaluar las necesidades y llevar apuestas y propuestas inmediatas para la solución de problemas. A nosotros nos parece que las brigadas le traen al barrio mucho, que se destaque el barrio en la ciudad, que la ciudad conozca que existe el barrio Prado. Aparte de esto, vamos a concientizar a la comunidad de que hay que proteger el medio ambiente haciendo estas brigadas y que nos organicemos con basuras y con una cantidad de desorden que hay en el barrio. Según la Organización Mundial de la Salud, el ideal de espacio público por persona de una ciudad saludable es entre 10 metros cuadrados y 15 metros cuadrados, y Medellín solo cuenta con 3.8. Frente a esta necesidad, y con el fin de renovar los espacios residuales del centro de Medellín, surgen los parques de bolsillo, un proyecto que pretende fomentar los espacios de encuentro ciudadano principalmente para más de 60 instituciones educativas de la Comuna 10, recuperando el espacio público y reutilizando espacios que se encuentran en estado de abandono o que han visto afectada su vocación inicial. Los parques de bolsillo responden a las 5 líneas del plan de desarrollo. Le apostamos a la transformación educativa, a cuidar a los habitantes del centro, a tener pequeños pilotos del Valle del Software y de la Ecociudad, y a tener un territorio con gobernanza y con gobernabilidad. Los parques de bolsillo priorizados para el 2023 son de carácter abierto, ya que están ubicados dentro de un paramento urbano y vías de carácter vehicular. Estos se categorizan según su vocación. La primera vocación es la de estar. Esta se caracteriza por tener espacios totalmente dotados para estancias. La segunda es cultural. Esta se caracteriza por tener espacios dotados para realizar actividades culturales. La tercera es la vocación recreativa, la cual se caracteriza por estar cercana a instituciones de educación primaria y secundaria. Y la cuarta es la vocación de transición, la cual se caracteriza por ser un espacio totalmente equipado para el seguro tránsito peatonal. Para el periodo comprendido entre 2020 y 2023, se priorizaron un total de 8 parques de bolsillo. Esto teniendo en cuenta las facilidades para su desarrollo y la solución a las necesidades más inmediatas de los usuarios del centro, en el ámbito de la seguridad, el medio ambiente y la carencia de espacio público. Estos parques son La Palencia, Paseo Cervantes, Callejón Caicedo, Paseo de las Aguas, Héctor Abad,
Colegio María Auxiliadora. Paseo Prado Centro. Un aula. Te invitamos para que juntos sigamos construyendo nuestro centro consentido.